tu canal de todo en crochet. Muchas gracias, amigas y amigos, que ya me están acompañando el día de hoy. Gracias, gracias a todas y a todos mis amigos. Miren, el día de hoy quiero hacer un bolso. Recuerdan que me habían pedido uno rectangular y otro, un cuadradito, ¿verdad? Entonces voy a hacer el rectangular con un ganchillo de 3 milímetros. Voy a ocupar unas tijeras. Y eh, pues no vamos a necesitar el marcador realmente y voy a tejerlo en esta ocasión con una hilaza. Pau to eh, Torres, buenas tardes, Cristi Huerta, hola amigas, bienvenidas. Y eh, les comento, vamos a empezar en esta ocasión. Irma Salvador Hernández, hola amigas, aseguro mi primer punto.

Es que ando leyendo los mensajes también, amigas. Ahora me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue voy a empezar a tejer, en este caso, punto bajo. A la Unicor, María Talión, ¿cómo amaneciste, Mari Talión? Buenas noches. Esperanza Flores, buenas tardes. Hilda Díaz, Pati Gamboa, ya dejó su like, dice Mari. Muchas gracias, hermosa. Blanca Patricia, buenas tardes. Linda tarde lluviosa. Coco Lees, Elizabeth Paredes, buenas tardes. Liliana González Sánchez, Ana Caro, gracias por estar aquí y miren, amigas, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir tejiendo y en total me tienen que quedar 23 puntos bajos. Si tu celular, por ejemplo, es más grande, eh, puedes ponerle dos cadenas más. Jania Carrillo, Mari Morales, eh, Francis, eh, Francisca Sánchez dice que ya dejó su like. Gracias, Cristina Di Scala. Gracias, desde Argentina. Ya dejó su like también. Victoria Morales, Bert Ortiz, Mari Nieves, Linda Tarde, Elizabeth Paredes. Listo para mí, dice. Gracias, Maricela Aguilar Castro. Muchas gracias. Y miren. Vamos a ir tejiendo uno por cada espacio. Marta Rodríguez González, saludos. Vane, EBCS, gracias, gracias desde Ecuador. Susana Oropesa, Vane dice que ya dejó su like. Muchas gracias, hermosa Laura Florentina Martiñón. Buenas noches, Laura Reyes, Thalía Torres. María Ayala, desde Chile, Verónica Gutiérrez, por favor ayúdame a tejer una, un beisbolista paso a paso, solo, solo a ti te entiendo, beisbolista, a ver, eh, ¿se, es una playera o es un amigurumi, eh, Marilu Mendoza, ya también dice Alana Unicor, que ya dejó su like, Ana Espinosa, Laura Sánchez desde Chile, Julia Estrelles, gracias. Una vez que ya tenemos esto, nosotros vamos a checar si le queda nuestro celular. Si, por ejemplo, le hace falta un punto o dos, le agregamos. Recuerden que tiene que quedar como un punto o dos puntitos más grande que tu celular, ¿ok? En este caso, recuerden que también, pues esto tiende a estirar un poquito, ¿sí? Pero para que más o menos lo tomen en cuenta. Por ejemplo, miren. Así que quede un poquitito más grande que el celular, ¿va? Eva Tejeda, gracias. Un me dice Vero Gutiérrez. Ah, ok, vamos a. Si me sale amiga, te lo comparto, ¿va? Elisa Morales, gracias. Marianita Vélez, gracias. Aquí hacemos una cadena y yo me voy a pasar. Vero Gutiérrez, Rocío Campo desde Ecuador. Vamos a ir tejiendo puntos bajos. Punto bajo y punto bajo. ¿Va? Así, uno por cada espacio. Punto bajo y punto bajo. Birmania García, Miriam Castañeda eh, Parra, buenas noches. Verónica Gutiérrez, mil gracias gracias a ti hermosa silvia eh, silvia domínguez gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y así vamos a ir tejiendo miren un punto bajo el que sigue un punto bajo siguiente punto punto bajo y punto bajo silvia eh, Domínguez de Uruguay, Laura Escalante Florencia, buenas tardes de Re desde Reynosa Tamaulipas, Leonarda García, gracias hermosa por acompañarme. Leonarda, buenas tardes a todos, nos dice, gracias amiga. Y miren, entonces Irene Valdivia, buenas tardes, ella deja corazoncitos, florecitas y mariposas. Ay, amiga, gracias. Me encantan las mariposas. Muchas, pero muchas gracias. María del Pilar Hernández, buenas noches. Ya llegué. Bienvenida, amiga. Una vez que terminamos nuestra vuelta de punto bajo, recuerden que en cada vuelta, para, para empezar la otra, vamos a hacer una cadenita y luego vamos a empezar a tejer el punto bajo. Maestra, yo quisiera ver que me puede ayudar con un suéter top que me piden. Eh, ¿Se acuerda que le envié las fotos por telegram? Eh, sí, amiga, Luz, Luz Marina Nava, buenas tardes. Olivia Ochoa, Elizabeth Paredes, Teresa Toro, Claudia Hernández, Vane EBCS. Ebe, Miren, eh, sí es cierto, nuestra amiga nos pidió un top. No se me olvidó, amigas. Sí, Lili. Eh, ok. Nos pidió ese top y ¿sabes que Lili? Yo lo empecé, mira, mira Este es el que es el que estoy tejiendo. Pero cuando ya lo estaba tejiendo, amigas, porque yo lo quiero hacer de colores, ¿ok? Entonces ahí lo pueden hacer en casita de un solo color. Pero cuando estaba tejiendo, amiga, ya había terminado esta y recordé que me habías pedido uno, pero era en cuello B, pero era cerrado. ¿Sí? Era cerrado, entonces dije, no, este no le va a servir. Y ya, mira, ya llevaba aventajado. Eh, esta es una técnica para hacer, para que se haga la pieza de atrás. Entonces, eh, no, no, me acordé que no lo querías abierto, que lo querías cerrado. Entonces dije, no, tengo que hacerle uno nuevo, pero sí lo estaba haciendo, Lili. Eh, espero pronto, pronto sacarlo, ¿va? Room Fush. Hola, buenas noches, Enaida María, buenas noches, Andy Quiroga, buenas noches, Julia Sánchez desde Valencia, España, buenas noches, Maricelia eh, Aguilar Castro, Rufina Rojas, buenas noches, gracias a las 73 manitas arriba, gracias amiga, Dios me las bendiga con muchas bendiciones. Diosito, por favor, dales muchas, pero muchas cosas buenas, muchas bendiciones a estas amigas que siempre me apoyan, que me dejan sus manitas arriba. Gracias, Padre Santo. Andy Quiroga, hola Mari, Juanita, desde Valencia, España, Maricela Aguilar Castro, bendiciones a todas las amiguitas, Rufina Rojas, Fernanda eh, Rodríguez, Maricela Aguilar Castro, es Juanita Sánchez, Liliana Margarita Merina, Yantoy, buenas noches. Silvia eh, Domínguez, buenas noches. Irene Valdivia, todo en crochet número uno. Gracias, gracias, Irene hermosa. Liliana Margarita Medina Yantoy, buenas noches. Juana Sánchez, Carolina eh, Bushana, gracias por estar aquí. Cristi Huerta, gracias, María, a, a ti también, mil bendiciones. Judith, gracias, hermosa. Judith Colmenares, buenas noches, amiga, muchas bendiciones. Gracias, y miren, amigas. Es solamente ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. ¿Qué les parece? Ahora, yo tengo ya aventajado los rectángulos que necesito, ¿va? Ahorita se los voy a mostrar. Aquí, pues terminamos en esta parte y volvemos a repetir. Aquí tengo un hilito de, de otro proyecto. Volvemos a repetir. Judith, ok, Janina Molina, hola Mari, Mari Judith Restrepo eh, de Picón, gracias desde Caracas, Venezuela. Y miren, comenzamos con otra vuelta. Leti Castillo, buenas noches, Teresa Toro, buenas noches. Espero sea pronto porque lo quiere para esta temporada. Se lo agradezco que... Atienda nuestras peticiones. Dios la bendiga. Gracias, Lili Hermosa. Yanina dice que ya dejó su like. Gracias a las 90 amigas y amigos que el día de hoy decidieron bendecirme con esas manitas arriba. Muchas gracias, amiga, por sus bendiciones. Muchas gracias, ya 93. Ángel Fernández, buenas noches. Gracias por compartir sus hermosos eh, trabajos. Saludos desde Michigan. Ángeles Fernández, gracias, gracias, gracias. Hoy no va a haber frase, sí, sí, claro que sí, amigas. Ahorita eh, vamos a, a comenzar ya con la frase, ¿verdad? Dice Irene, hola, amiga Yanina Molina, Marisela Aguilar Castro, la Yanina. Ok, Lili Escobar, buenas noches, maestra Dios, le continúe bendiciendo grandemente sus manos, su mente, su vida. Por este gran don de enseñar a miles de mujeres. Lili Escobar desde España. Lili hermosa, gracias, 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 hermosa, por tus bendiciones. Bendiciones para mí. Igualmente lo deseo para ti, cada uno de tu familia. Gracias, amiga. Lucy Barrio nos manda manitas. Gracias. Hola. Mari Zenaida Cuevas. Hola, amigas, desde Barinas, Venezuela. Un abrazo. Juanita Sánchez. Eh... Le manda saludos a Janina y, ok, Viviana Vázquez desde Guatemala, saludos, me encanta este canal. Gracias, vi, eh, gracias Viviana Vázquez, gracias, hermosa, te mando un fuerte abrazo con cariño hasta Guatemala. Dice, eh, Jania Carrillo, dice, hola maestra, está bonito el tejido. Gracias, Jania, hermosa, muchas gracias. Ahorita van a ver, eh, en este caso, los colores que seleccioné porque aún no me decido. ¿Va? Miren, así, vamos a irlo alargando y alargando tanto como lo necesitemos. Lili González Sánchez dice que ella está tejiendo ya los alajeros Ay, amiga, qué bonito. Rosy Rodríguez, una lluvia. Eh, buenas noches, maestra. Lluvia de bendiciones para usted y su familia y las amigas del chat. Gracias, Rosy Rodríguez. Yasmín Flores desde Guadalajara, Jalisco, México. Te mando un fuerte abrazo, Yasmín Flores. Eh, Gemina Judea Jalpa Hernández, hola amiga, hola, gracias por estar aquí. soy Hernández, Mari del Pilar Hernández, dice que ya dejó su like. Y miren, amigas, esto que, que estoy haciendo aquí lo tenemos que hacer hasta que obtengas el largo de tu celular. ¿Sí? El largo que tú tienes tu celular. En mi caso, yo hice 39, 39 vueltas. A ver, voy a ver dónde está mi cinta canda. Ya la encontré. Son 39 vueltas. Ahí anda el gatito resfriado. Miren. A ver, a ver, a ver. Que nos da un total de 20 centímetros. Sí, aproximadamente. ¿Qué serían en pulgadas? Casi las 8 pulgadas. ¿va? Miren, casi las 8 pulgadas. Ahora yo seleccioné, yo hice estas, estos colores rojo. Blanco hice este en color tinto y hice este en color azul, sí, así entonces, estos son los colores que yo eh, que yo decidí tejer, Va, eh, Mari Pilar Hernández. Ya dejó su like, Elita Mf. Hola, buenas noches, hermosas, saludos. Elita, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Marta eh, Montes de Oca, gracias. Dice buenas noches, maestra. Ahora, ¿qué va a realizar? Saludos. Ando tratando de hacer una carterita. Pero me gustaría en este momento que mis amigas se decidan por, ahí déjenme, cuáles son los colores con los que ustedes lo combinarían. Es decir, vamos a retirar. En este caso, podemos hacer lo siguiente, miren. Les voy a decir cómo, cómo lo vamos a ir armando, ¿va? Eh, Francisca Sánchez, maestra, ya compartí. Gracias, amiguita. Lucy Altieri, gracias desde Argentina. Carolina Díaz, buenas noches. Gracias. Ada Xiomara eh, Zúñiga López, saluditos, hermosa. Vengo llegando, bienvenida, Ada hermosa, Lucy Barrios. Eh, le manda saludos a, a Juanita y Yanina Ficaro. Mari Morales, Mari Preciosa, después de que termine la vaquita, empezó. ¡Ay, qué bonito! Empecé un koala, ya lo terminé. Mari, compártelo, porfis. Ángeles, eh, Ángeles Fernández, gracias. Es la primera vez eh, que me contesta alguien. Eh, que mando muchos saludos, se lo agradezco, muchas gracias y bendiciones. Ángeles, hermosa, trato de leer todos los comentarios posibles, amiga, pero casi por lo regular leo todos, ¿va? Todos, 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 me gusta leerlas mucho, amigas. Gracias, te agradezco a ti, Ángeles Fernández, por estar aquí. Y bueno, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, ¿va? Recuerden que todos los días subo video. Por cierto, amigas, terminando esta transmisión, vamos a hacer la, la última parte de la vaquita. Ya anda aquí, miren, para, para nuestras amigas. Para, voy a pedirles que me apaguen poquito la luz solamente para que ustedes puedan ver eh, la vaquita, digo la, okay, la tortuguita. Vean qué bonita va a quedar de noche. Es que ya es de noche, ¿va? Y ya, ahora sí, prendida. Listo, nada más para que la vieran. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí quedó bonita, amigas y amigos? Vean. La tortuguita de mamá, yo estoy ya feliz y como les comento. En este caso, tiene luz y ustedes le pueden poner la luz o la dejan sin luz, ¿va? Ustedes lo deciden. Y, ok. Ilonka eh, Grisel. Copana Vela, gracias, gracias por acompañarme. María Tal León. ¿Cómo estás, hermosa? Me gustaría saber cómo te encuentras el día de hoy. Janina Molina, hola Lucía, bendiciones. Mari Torres, señora Bella, gracias por su tiempo, siempre mirando y buscando para aprender cada día. Gracias, Mari Torres. Teresa Toro, estoy tejiendo un elástico, pero me queda eh, un ancho y otro más angosto. Será, eh, ¿qué es lo que pasa? Estoy haciendo de seis cadenas. Ok, hermosa. Es importante, si te están quedando todos los puntos, es decir, desde que comenzas, por ejemplo, vamos haciendo una cosa. Cuando nosotros comenzamos a tejer esta primer vuelta, eh, por lo regular a veces le hacemos la cadenita un poquito floja. Es por eso que a veces se ve como un poquito más grande de aquí y más reducido de acá. ¿Qué te recomiendo? Si empezaste con tu ganchillo del número 3, inténtalo hacer. Con un ganchillo de, del número 2, el inicio que son tus cadenas y la primera hilera, y ya después le cambias al ganchillo número 3, ¿sí? Con el ganchillo que tú estés tejiendo, que sea un número menos para evitar esa parte que hice, ¿sí? O también chequeale que esté, por ejemplo, si empezaste con 6, que siempre sean 6 en cada vuelta. Ojalá eso te ayude, hermosa Irma Salvador Hernández. Gracias, gracias por acompañarme. Eh, Oche García, buenas noches Maricela Aguilar Castro, buenas noches Gracias, gracias amigas eh, Ángeles Fernández, le manda saludos Juanita Sánchez Maricela Aguilar Castro ¿Cómo sigues amiguita Marieta León? Ojalá que ya siga mejor Ahorita a ver si nos contesta Marta Montes, eh, me gustaría el color vino con rojo Ok, vamos a, a seleccionar Y nos hace falta... En este caso, otros, otros dos colores. ¿Qué otro color seleccionarían? Es decir, les voy a explicar cómo más o menos eh, va a estar el... Dice, el rojo está muy bonito. Rebeca Moore, buenas tardes. Dice, me gustaría un tutorial hacer una bolsa de mano con trapillo. Ok, vamos a checar Rebe Moore. Leticia Mayo Juárez, buenas noches. Ella me escribe desde Zapopan. María del Pilar Hernández, buenas noches. Esperanza Flores, dice el vino, sí, porfis. Marita León, ¿cómo estás hoy? Dice Juanita Sánchez. Lucy Barrio, dice Yanina, fuerte abrazo, bendiciones. Melba Nunura, buenas tardes, hermosa. Bienvenida, Esperanza Flores, perdón, quise escribir maestra. No te preocupes, Esperancita hermosa, ya, ya, ya sabemos aquí. Ana Lilia, eh, todo en crochet. Hola, buenas noches, Ana Lilia Reyes. Irma Roberto 2016, gallegos, buenas noches llegando y dejando el like 120. Gracias amiga Mari Morales, dice yo lo combinaría el azul y el rojo. Juanita Sánchez, saludos. Dice, eh, se ve divino. Gracias, gracias. Qué hermosa la tortuga, qué hermosa que está quedando. Gracias. Mari Castañeda Parra dice que le gusta. Eh, combinar el beige y el vino tinto. Ok, sería una buena opción, ¿verdad? Lilia dice, se ve hermosa la tortuga, eh, manda manitas, Miriam Castañeda, Ana Lilia Reyes, muy bonita noche. Ángeles Fernández nos manda más manitas. Hola, Maricela Aguilar Castro, buenas noches. Cristi dice Mari, yo te sigo desde hace mucho tiempo, espero. Eh, dice, pero no había mirado muy seguido tus videos. Y de un tiempo acá, lo que puedo eh, decirle es que me siento. Eh, es que siento admiración por su ángel que tiene esas manos tan maravillosas. Dios la cuide. Gracias, Cristi Huerta. Gracias, mi amiguita hermosa. Gracias, gracias, gracias por tus buenos deseos y por tus bendiciones, hermosa. Dios te bendiga grandemente. Eh, Lilia González Sánchez dice que quedaría muy bonito con el rojo, el blanco, la funda de celular. Ok, ah, ok. Um, Francisca Sánchez dice los colores rojo y azul. Eh, ok, Candia Aguilar, hola, Mari del Pilar, eh, dice que en azul. Mari Talión dice, sí, amiga, gracias por preguntar, ya mejor. Ay, qué bueno, Mari Hermosa, qué bueno, me da mucho gusto. Sonia Sara y Enrique Trujillo, buenas noches, Judith Colmenares, buenas noches, blanco y azul. Eh, Elizabeth Paredes dice maestra, mandamos en la tarde la frase. Ah, sí es cierto, el video para el sorteo, ah, dice, maestra, si, si mandamos tarde la frase eh, que ya he terminado el video para el sorteo. Ah, no te preocupes amiga, como YouTube ya no les está mandando las notificaciones, no se preocupen, ustedes busquen Mari Rolón, chequen el último video y listo. Por cierto, vamos a comenzar con la primera frase, todos escriban, me emociona, va. Todos escriban, me emociona. Laura Reyes dice: busqué el alajero y no lo encontré. Ah, ok, amigas, voy a tratar de dejárselo, pero se llama um, Alajero de Tacitas. Alajero de tacitas a crochet. Ponle Mari Rolón hermosa para que te aparezca. Rebeca Amor nos manda corazoncitos, gracias. Conchi García Gómez dice: Hola, aprovecho para saludarte y a las compañeras. Buenas noches desde Málaga, España deseando que estés muy bien. Gracias, hermosas. Dice yo recién llegando de estar con un grupo de señoras que tejemos ropa de bebé para donar. Ay, Melva. Gracias, hermosa. Y qué bonito. Eso, es, eh, eso de, eh, de ser altruista es muy lindo, amigas. De verdad que Dios lo ve con muy buenos ojos. Gracias, Melva, por lo que hacen, hermosa. Esperanza Flores, buenas noches. Paola eh, Cadillo, Valencia, desde... Perú, gracias por estar aquí, Juanita Sánchez, dice Marita León, me alegro mucho, Sabinafo, buenas noches, amiga, maestra, ya terminé la vaquita y armé el regalito de cumple para mi nieta, mi, ay, la Melody, la vaquita, hoy se las di y me abrazaba muy tierna, ay, oh, amiga, ay, qué bueno, qué bueno que te animaste y que las hiciste feliz, amiga, gracias, eh, a Bibi Noble, gracias por acompañarme, hermosa. Dice Analía Reyes, ya dejó su like 130. Amigas, ya son 152. Gracias. Jani Carrillo Azul y Blanco, Elizabeth Paredes, maestra, si alcanzó a ver el video y veo más tarde. Claro que sí, amigas, claro que sí, vale la frase. Re escriban ahorita todos, me emociona, ¿va? Todos escribiendo, me emociona. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Eh, ¿Qué les parece? Si dejamos este, que sea para el final, dejamos este aquí, no lo sé. ¿Y qué les parece si dejamos este? Es que la idea, les voy a decir más o menos cómo va a ser. La idea es mmm, que, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta va a llevar una bolsita aquí. Así. Y es que si le quito esta ya no me va a lucir porque esta es la que me va a lucir, ¿verdad? Para que resalte. Entonces, puedo poner esta bolsita aquí, miren. Los las todas las piezas son iguales, ¿eh? Y aquí miren, podemos poner esta que va a cerrar aquí. ¿Sí? ¿Les parece? Y esta la podemos poner aquí en esta parte. Y de aquí levantaríamos otro bolsito y cerraríamos del otro lado. ¿Les parece? Ahora, en esta parte, ¿qué podemos hacer? Hasta aquí recuerden que, que las tres piezas tienen 39 puntos, pero necesitamos botones, ¿verdad? Botones. Ah, ok. Vamos a ver. Podemos hacer ahorita esta en color rojo. Le voy a hacer los botoncitos, ¿va? Gracias, Mari Morales desde California. Eva, me emociona. Gracias, amiga. Vamos a hacer lo siguiente. Esta ya tiene los 39, pero le vamos a, col a colocar. Vengo llegando. Hola, maestra Tere eh, Soriano. Hola, amiga. Bienvenida. Vamos a tejerle. Tres puntos bajos. Y vamos a tejer dos cadenitas. Pasamos dos puntos. Uno, dos. Y en el número tres hacemos el punto bajo. Y aquí nos aseguramos de que pasen el botón. Y una vez que pasa, ya está listo. Ahora vamos a continuar. Llevo dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, voy a... A ver, aquí ya se me aturó, Ocho, nueve, diez, once, doce. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que vamos a pasar dos, ¿verdad? Entonces, trece. Ok, trece. Trece puntitos bajos, trece puntos bajos. Dice la frase es para que ella participe en el sorteo. Ah, sí, sí, amiguitas. No sé si alguien lo preguntó, es que estaba tejiendo una disculpa. Si sí, es para que esa frasecita la escriben y así ya pueden participar por los 100 dólares. Recuerden que ayer ya se fueron los 100 dólares. Por aquí tenía el ticket. A ver si me lo pasan por aquí. El ticket. Solamente que le tapamos aquí. A ver, aquí. A ver, ¿dónde está? Ok. Miren, le, le voy a tapar. Aquí al envío así miren, sí, este es el envío que hice, le, solamente les voy a dejar el nombre de, de nuestra amiga, se llama Justa Elizabeth Pech, sí, le voy a tapar los datos obviamente por seguridad y le mandamos, aquí están, 1636 quetzales, que era el equivalente a 100 dólares. Sí, entonces ya está el envío. Sí, aquí está. El ticket. Ayer se los había mostrado. Así es que anímense a participar quienes aún no, no participan. Eh, estoy haciendo un monedero, hermosa. Espero que les guste. Miren, aquí pasamos uno, dos y los últimos tres armida López, Armida López, buenas noches. ¿En qué fecha son los sorteos? El último domingo de cada mes. Aquí hacemos tres puntos bajos, ¿sí? Y hacemos una cadena. Giro. A ver, vamos a. Dice, entonces ya saben, último domingo de cada mes. Dice, a ver. SG Pedraza 63. Eh, saludos Mari, aquí de Laredo, Texas. Bendiciones, bendiciones. Gracias por tu compañía. Y en esta parte vamos a comenzar primero tejiendo los tres puntos bajos, dos y tres. Y después me voy a pasar aquí donde están los espacios para los ojales y vamos a tejer, en este caso, dos. Y después vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. ¿Va? Punto bajo y punto bajo. Va a ser bien facilito, así es que anímense, amigas y amigos. Dice, está lloviendo mucho y se va la luz. Dice, aquí era corazón. Ay, amiga, aquí no ha querido llover. Ojalá y llueva pronto porque saben que hace muchísimo calor. Y dice... Mm, Clara Moreno, hola, hola amiga, gracias, gracias por tu compañía, dice Ángeles Fernández, me encanta como explicó, ya hice las rosas para mi nieta, ay amiga, qué bueno, qué bueno que ya se animaron, muchas gracias Ángeles Fernández, y amigas, si ustedes son nuevas en el canal aquí, de Todo en Crochet, con Mari Rolón, las invito a suscribirse, recuerden activar la campana de notificaciones, y escriban la frase, me, en, me emociona el arte de tejer. Escriban todos la frase, me emociona el arte de tejer. Y aquí, miren, ya tenemos los ojales, ¿verdad? Sabinafo, dice María Ana Orduña, dice los sorteos el último domingo de cada mes. Ah, ok, gracias. Miren, aquí ya vamos a... A continuar, tejiendo. María eh, Morales dice que va a terminar una falda. ¡Ay, qué bonito! Gloria Mosqueda me dice, ¿dónde es usted? Yo soy de México, hermosa, soy mexicana. Eh, ¡Ay, están escribiendo su frase! Aquí vamos a continuar, recuerden, un punto bajo, un punto bajo por cada espacio. ¿Va? Punto bajo y punto bajo. Y le vamos a hacer nada más modificación a esta y le vamos a hacer modificación al otro, ¿ok? Gracias, ya están, ya están eh, mandando sus comentarios. Gracias, amiguitas. Miren, podemos dejarla así cuadradita, que nos quede así, cuadradita. O le pueden disminuir. Yo la voy a dejar así cuadradita, miren. ¿Qué les parece? Y aquí ya pondríamos un botoncito y aquí ya pondríamos el otro botoncito. ¿Va? Ahora, aquí en esta parte ya puedo retirar el material. Listo. Y aquí vamos a colocar primero. A ver, yo creo que sí vamos a colocar primero la, los botones, ¿verdad? Para que ya después ya no se nos haga difícil ponerlos al último, ¿verdad, amigas? Laura Mendoza, buenas tardes. ¿Puedes decir dónde compras tus hilos en cono? Gracias. Ay, amigas, miren, yo los compro en este caso. En Santa Teresita, en la Mercería de Santa Teresita que está en el centro. Ahí es donde voy y me surto y me venden esos conos. Hay unos que se llaman río y hay otros que se llaman eh, hilaza española. Los dos son hilazas. Me gusta mucho a mí tejer con la hilaza porque la hilaza es muy fresca, sí, muy pero muy fresca. Entonces a mí me encanta mucho tejer con la hilaza. Pero también hay otros materiales, por ejemplo, el brisa, bicomponente, ángel, alaska, cadeneta, um, hay otros más, ¿pa? ¿va? Entonces, vamos a continuar aquí. Dice... Ah, ok, ya están, ya están escribiendo... Eh, Catalina Díaz, hola maestra, me emociona el arte de tejer. Saludos desde San Martín, Texmelucan, Tex Puebla. Gracias, gracias amiga Catalina Díaz por acompañarme. Y Guadalupe Izquierdo Ayala nos manda unos emojis con caritas tristes. ¿Por qué estás triste? Ay, ok. Y dice Juanita Sánchez, aquí en España hay mucha sequía. Ay, amigas, es verdad. Hay que pedirle a papá Dios que nos distribuya el agua en todos los lugares para que las plantas crezcan muy bonitas y podamos nosotros también tener esa agua que tanto nos nos refresca y nos ayuda a nuestros hogares porque el agua es bien indispensable, amigas. Hay que orar, orar porque suceda. Él nos escucha, siempre nos escucha, va, porque si hay hay mucha sequía, amigas, ahorita. Muchos incendios. Hay que cuidar también de, de, de no tirar vidrio, amigas, sobre todo. Eh, cuidar los pastizales y lo más que se pueda el agua también. Ahora vamos a pegar el otro. Llegué un poquito tarde, dice Mariana García, por mi trabajo. No te preocupes, hermosa. No te preocupes. Eva Tejeda Ramírez dice... Ok. Hola, dice, empezó un anuncio, pero lo omitió. Ay, amigas. Bueno, así son los, los anuncios, ¿verdad? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué le vamos a hacer? Andy, mi emoción al arte, gracias, bendiciones, bendiciones. Me gustaría que nos mostrara la tortuga hecha con granis, dice Carlita Alcaraz. Mm, ok, con granis o más bien serían como con, con hexágonos, amiga. Les, se las puedo mostrar con hexágonos, ¿va? Se me hace, se me hace eh, más bonita. Con los granis, eh, no sé si, si. Yo creo que sí, bueno, también podría quedar, pero sería un poquito de más trabajo. ¿Va? Mejor se las hago con granis. Gracias, dice. Dice Ana Lilia Reyes, todo en crochete. ¿Qué estado de México? Y, y no radica aquí, ¿verdad? No, amiga. Yo soy de Jalisco, hermosas. Yo ando acá por Jalisco. Ok. Ay, muy bien. Ahí están escribiendo. Dice: Los plásticos, me duele cada envoltorio. Es verdad, amigas. Hay que tratar de lo menos posible. Lo menos posible. Yo sé que, que es este un poquito complicado porque ya todo lo, lo venden en plástico, amigas. Sí, pero podemos reutilizar, recuerden, bolsos, pueden reutilizarlos, sí. Y podemos tejerlos, nos van a durar muchísimo tiempo los bolsos. También, por ejemplo, con como la verdura y todo eso, eh, hay que llevarnos nuestros propios bolsos, amigas. Ya les había mostrado cómo tejer para que para que podamos eh, surtirnos en el mandado y listo. No hay, que, no hay que comprar, porque entre más plástico utilicemos, más contaminación, ¿verdad? Entonces, lo menos posible. Y ya ven que hay veces que tenemos botecitos así que compramos que la crema o cosas que, que a lo mejor eh, pues son, vienen en el empaque y no podemos saltarnos ese proceso. Bueno, hay que tratar de reciclarlos, ¿va? Hay que reciclarlos, reutilizarlos, pues para que se degraden más rápido. Podemos poner plantitas, por ejemplo, algunos cactus o plantitas así para utilizarlo. Eh, por ejemplo, también lo puedes utilizar como el sartencito para, para el jabón o hacer algunas manualidades, ¿verdad? Para que ya no, no haya tanto... Tanto basura, podemos hacer eso. A ver. Mari dice: me dice: me quedan las medidas como o okay. que me quedé a medias con la tortuga. Ya no encuentro la otra parte. Ah, amiga, no te preocupes. A las, a las 8 va a empezar eh, la, la, la parte, la última parte, ¿va? Donde les muestro eh, cómo hacer la florecita. Me comentaba una amiga que no la quiere con la rosa. Eh, si no la quieren con la rosa, amiga, no se preocupen. Esa rosita, ustedes la, la pueden omitir. O sea, como, como la rosa es por separado, no, por separado, se teje ahí mismo, pues, pero, pero esa se puede omitir, ¿va? Entonces, aquí ya está esta parte. Listo. Entonces, miren. Esto de aquí lo vamos a doblar y nos va a quedar así. Aquí y aquí. Y este nosotros le vamos a dar el largo que nosotros necesitemos. Este, el, la terminación la voy a meter por lo pronto aquí adentro. Y ya después la pierdo o la perdemos de una vez, amiga. Yo creo que de una vez, ¿verdad? En caso de que se nos acabe eh, la batería. Le continuamos el día de mañana y ya se traen sus piezas. A ver, voy a ver dónde dejé mi aguja. Porque ahora saben una cosa, amiguitas, déjenme hacerles un comentario, amigas. Andaba hoy de compras. Eh, vamos a hacer una carne asada el día de mañana porque el día de mañana es cumple de mi bebé, de mi príncipe azul. Entonces, eh, bueno. El señor, así como todo un, un señor grande, eh, me pidió que quería carne asada, amigas, ¿cómo ven? Entonces lo decidió hasta último momento. Yo le dije, eh, ¿quieres? Eh, quería primero un, un minuto en la tienda de regalos. Primero me decía, quiero un minuto en una tienda para los juguetes. Dije, ¡ay, caray! Eh, pues ahorita no hay el dinero como para llevarlo un. un eh, Cómo se dice, un minuto a la tienda, ¿verdad? Y en este caso dije no, pues esto no se va a poder chiquitín. Entonces dije bueno, mejor una comidita, somos poquitos, así es que podemos eh, pues hacerla va. Y fuimos a comprar ahora lo de la carne asada y pues allá ya mañana pues tenemos carnita asada. Déjenme su comentario quien le gustaría que les eh, compartiera fotos por telegram. Miren, ahora ya tenemos esta aquí, ¿sí? Así la vamos a dejar, ¿ok? Ahora, esta que tengo aquí, la voy a hacer, esta tiene que doblar, ¿sí? Ojo, tiene que doblar. Y aquí, y aquí es donde va a entrar el celular, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. De aquí. De aquí a aquí va a ser nuestra cartera. De aquí a aquí la voy a pegar. Entonces, justo en esta hilera que tengo aquí, en esta, voy a comenzar a tejer. A ver, voy a desbaratar este que tengo aquí, porque la vamos a empezar a tejer. Dice: Hola, maestra. Espero haya llegado a tiempo. No he podido estar en los en vivos. Dice: Altela Morales. Claro que sí, hermosa. Bienvenida. Y eh, dice: Elizabeth de la Tejer. ¿Cómo estás? Saludos desde Toluca, Irma Guadarrama. Muy bien, hermosa. ¿De qué parte de Jalisco? Eh, yo soy Tapatía, amigas. Eh, yo soy 100%, ahora sí que 100% tapatía. Miren, vamos a comenzar aquí, lo vamos a ir haciendo como un punto de cadena. Y en este primer punto, recuerden que todos los puntos los tenemos que tejer, ¿sí? Entonces vamos a tejer nuestro primer punto, yo creo que lo vamos a pasar acá, aquí adentro. Nos vamos a pasar de lado a lado y vamos a tejer el punto bajo aquí, de lado a lado, punto bajo, ¿va? Entonces, me voy a pasar de aquí a aquí y tejo punto bajo. Vamos a ir pasando de lado a lado. Aquí de lado a lado y tejemos el punto bajo, ¿va? Y así lo voy a ir haciendo hasta terminar con todos los puntos. A ver, vamos a ver eh, quién más nos ha seguido. Eh, ok, dice, ya somos dos, maestra. Yo soy de la ciudad granja. Conoce usted ahí, ciudad granja. No, amiga. No ubico ciudad granja. Será para Zapopan. Probablemente, ¿verdad? Eh, dice muchas felicidades a su príncipe. Muchas gracias, amiga. Muchas, pero muchas gracias. Bendiciones para él. Gracias, amiga. Sabinafo, de verdad hay mucha tormenta eléctrica. A mí también se me está yendo la señal. Ay, amigas, ¿dónde está lloviendo? A ver, platíquenme. Juanita Sánchez, felicidades a su príncipe. Periférico y... Ah, ok, ok. Periférico y Vallarta. Mm, mm, mm. Ah, creo que sí. Es por donde está. No, amiga, es que no conozco muy bien. ¿Ya ven? Eso es lo malo de no manejar, ¿verdad? Eh, creo que va a ser allá por. por donde está el río, amiga, por aquel lado. Pertenece al municipio de Zapopan, sí. Ah, ok, ok. Dice mi Carpio, maestra, estoy haciendo los tulipanes, rosas, girasoles para el Día de las Madres. Ay, sí es cierto, amigas. Es que ya andamos a la corri corre, amigas. Ya se fue marzo, ya se fue marzo. Muchas felicidades para tu nene, que, que la pase muy bonito. Bendiciones, le mando muchos abrazos virtuales. Gracias, Melba Hermosa. Gracias, amiguitas, a todas las amiguitas que me están escribiendo y felicitando a mi príncipe azul. Eh. Mañana, como les comento, le vamos a hacer una carnita asada y vamos a ver, yo espero, yo espero, este, traerles eh, cositas, a lo mejor les comparto cómo estuvo su día, eh, cómo, est cómo estuvo nuestro día, a lo mejor les comparto, eh, pues, para que conozcan un poquito más de nuestra familia, ¿va? Entonces, miren, aquí, hasta aquí, ya he terminado. Yo creo que lo vamos a dejar o lo dejaré aquí. Así. ¿Va? Aquí. Y vamos a ir tejiendo. Ahora hacemos una cadena, doy vuelta y ya continúo tejiendo, ¿va? A ver, voy a ver si hay más más dice, me emociona a Janet Reina Pérez. Gracias, amiga. Gracias. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya ubiqué, Mari, donde está el, el Estadio Nuevo de Omnilay. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, ya ubiqué. Es que no salgo mucho, amigas. <laughs> eh, Marisela Aguilar Castro, desde Monterrey, Nuevo León, dice que en, en México también está lloviendo. Ay, amigas, qué que rico, pero lo malo es que hay tormenta eléctrica, ¿verdad? Creo que. Me Estaban comentando. Carla Caraz dice, está por apagarse mi cel, espero se cargue en poco para re reintegrarse. Ay, ok, hermosa, claro que sí, para que terminemos con la frase, ¿verdad? Escriban quienes van llegando, me emociona el arte de tejer. Gracias, amiguitas. Y recuerden que también la última parte de la tortuga araña, en este caso, también va a tener, eh, va a tener este su... Su, ¿cómo se puede decir? Su frase va. Dice eh, Francisca Sánchez: Yo soy de Santa Lucía en Zapopan, Jalisco. Ay, amigas, tenemos más amigas aquí en Jalisco. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, amigas, que tenemos más amigas. Eso, fíjense que me alegra bastante, amigas. Qué bueno, Francis. Entonces están cerquitas. Y así, miren, amigas, ya terminamos esta vueltita y vamos una cadenita y vuelta. Irma Guadarrama, muchas felicidades a su hijo. Gracias. Gracias. Adivinen, cumple siete añitos, mi príncipe. Elvira Celestino en Atizapán, Zaragoza, Estado de México. Llueve mucho. Ay, amigas. Está rico que llueva, pero no tan fuerte, ¿verdad? Claudia Hernández, gracias, gracias por tus felicitaciones. Deniris, eh, Lemos, buenas noches, Mari. Gracias, gracias, amiga. A las compañeras de Jerañitas, hoy no recibí notificación. Ay, amiga, lo bueno que me buscan. Eso me alegra mucho, ¿eh, amigas? Que ustedes, aunque no les llegue la notificación, van y luego teclean Mari Rolón y, y entran. Gracias amiga, Dios me las bendiga mucho por ese cariño que me tienen, por esas muestras de cariño, por ese apoyo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, hermosa. Dice felicidades a, a su príncipe Mari, yo también tengo uno y dos princesas. Ay, qué bonito amiga. Ay, es que son, son bien lindos los niños. Yo quería tener 12 para que fuéramos el equipo de fútbol pero luego me dijeron que eran muy caros y dijimos, bueno, pues vamos a tener media docena. No, que son muy caros. Dije, "Ah, qué caray, pues." Adela Morales dice, "Bendiciones para todos, acá hace mucho calor. Yo estoy haciendo una faldita, ojalá me quede muy bien. Felicidades a su príncipe. Gracias, amiga. Un abrazo fuerte, eh, un abrazo fuerte. Gracias. Que pase un feliz cumple el príncipe. Gracias. Val vale." Eh, Cardanzi, gracias hermosa Franci, dice yo dice yo conozco para allá, dice, dice Fra, eh, Francisca Sánchez. Janina Molina dice Mari, dice ya en dos minutos empieza el otro video. Sí, amigas, yo me voy a quedar aquí aventajándole un poquito, un poquito, y en este caso eh, va a estar Esme. Esme hoy va a estar en en el chat y les va a estar contestando, ¿va? Esme anda ahí, ¿saben por qué? Porque ahí me anda ayudando. <laughs> Esme me dijo que hoy me va a ayudar, pero bueno, todavía no sé, ¿eh? todavía no sé por qué. A ver, muéstrales que andas tejiendo. Muéstrales que andas tejiendo o tal vez cortamos, ¿qué les parece si cortamos la transmisión? No, yo creo que es. Me... ¿Saben qué, amigas? Déjenles, les, déjenles platico. Miren, andamos en el regalo del pequeño. El pequeño quiere un. Es fanático, no sé si han visto. Eh, un circulito y un cuadradito en YouTube. Entonces, mi príncipe es fanático y es mi anda que teje, que teje aquí. Le queremos hacer ahorita un cuadrado y un circulito que se los voy a mostrar mañana, entonces andamos bien apuradas. ¿Les parece amiguitas? ¿Qué les parece? Si dejamos este Sí, porque ya va a empezar el otro. Dejamos este pendiente, se los se los hago en un video para irme a contestar al otro chat. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y para que vayan viendo la tortuguita, pero miren, para que sepan, ya saben, 3, eh, son 23 puntos, 22 puntos bajos, eh, 39 puntos, ¿sí? Comenzamos hasta aquí, vamos a irle tejiendo, ya vieron cómo se esta parte, este lo vamos a alargar y qué les parece si pasado mañana lo terminamos en una transmisión en vivo o les paso un tutorial aparte, ¿sí? Para irme para allá, porque ya me dijo... Que, que ella va a terminar el regalo de su hermano y que ella no puede contestar rápido, ¿ok? Entonces, como ella no puede, no sabe todavía escribir rápido en la máquina, me voy a ir yo para allá, ¿va hermosas? Entonces, ahora sí, me voy a despedir y, ojo, anoten todos, todos, todos la frase completa. Me emociona el arte de tejer hermosos proyectos. Sí, así es que todos, 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 amigas y amigos, escriban la frase y vámonos a la tortuga, corran, corran. Ah, por cierto, si no les llega notificación, escriban aquí, aquí, pongan todo en crochet o búsquenme, denle clic y se van a donde dice videos. Y ahí va a aparecer la tercer parte de nuestra lámpara tortuga. Me emociona el arte de tejer, me despido, bendiciones hermosa y vamos al otro video. Vamos, vamos, amigas.